¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás bien? ¡Spider-Man! Dijo que aún hay parte de esta cosa en él. Ya veo. Creo que puedo sacárselo. Pero solo si voy a la fuente. Yo entraré contigo. Harry ha estado ocupado. Sí. Bueno, el equipo de limpieza está aquí. ¡Esto es peor de lo que pensé! ¡No hay señales de Harry! ¡Tienes que estar aquí! Ganky me dijo que hay un montón de civiles atrapados dentro. Aparentemente usaban este lugar como refugio. ¡Los sacaremos sanos y salvos! ¿Cómo es que hay tantos? Es como si quisiera crear un ejército. Si le preguntas, está tratando de curar al mundo. Estoy recibiendo un montón de mensajes en la aplicación de la gente dentro del ayuntamiento. Están tratando de evacuar por el techo. ¡Debemos despejar el camino! ¡Hay una salida de emergencia allá arriba! ¡Vamos! ¡Hay que sacarlos de aquí! De esta cosa en él. Ya veo. Creo que puedo sacárselo. Pero solo si voy a la fuente. Yo entraré contigo. ¿Y cuál es el plan, Lee? Busca a Spider-Man. Esta materia oscura debería conducirnos hacia él. Bueno, voy para allá. ¿Y dónde estamos? Estamos dentro de la mente de Spider-Man. He visto lo que esas criaturas le hacen a la gente de la ciudad. Se meten en tu cabeza, profanan tus deseos. ¿Te están robando tu rutina? Sé que es una broma, pero tienes razón. Esta cosa, por alguna razón, le teme a mi poder. Y yo. Vamos, somos los únicos que podemos averiguar dónde vive. Así que arrancamos esto de raíz y liberamos a Spider-Man. Ese es el plan. Pues bien.
fuerte de lo que yo pensé. Muy bien. Debilitar al simbionte, retomar el control y con nuestros poderes salvar a Spider-Man. ¿Por dónde empezamos? Debemos encontrar la fuente de su poder. Sígueme. Trataré de llevarte a la zona más oscura. Pero no garantizo que encontraremos. Todas las personas que encerró. Tiene sentido porque Spider-Man pensaría en este lugar. La mayoría estamos aquí. Está protegiendo a Nueva York. Sí. Tal vez no todos los problemas se resuelvan con una celda. ¿Qué crees que no lo sé? Aquí abajo. Creo que encontré algo. Creo... ¡Miles! ¡Alegraría verte! ¡Haré que valga la pena! ¡Miles! ¡Vienen más! ¿Otra vez? ¡Vamos! ¡Nada funciona! ¡No puedo retenerlos! ¡Debemos seguir peleando! ¡Todos los que encerró siguen regresando! ¡Debe ser frustrante encerrar a los criminales! ¡Solo para que escapen y causen más dolor! ¡Es parte del trabajo! ¡Lo sabe! ¿Qué es eso? ¡Amo las segundas oportunidades! ¡Es como si nunca se detuvieran! ¡Suficiente! ¡Ya entiendo! ¿Tú hiciste eso? No. El simbionte, él... mató a todos. Se resolvió el problema. Eso no es lo que piensa Pete. No, pero podría ser lo que siente. Todos estos villanos realmente pensó que el traje podía solucionarlo todo. ¿Acaso soy... Ya causaste mucho dolor. Una deuda que pagaré por el resto de mi vida. Hay algo más adelante. Está cerca. La casa de May. Hace mucho que no le pregunto a Pete sobre ella. ¿Qué es lo que me pasa? Cuando te obsesionas con una parte de tu vida, es fácil que el resto se caiga a pedazos. ¿Quién llegó? ¡Ven aquí! Ah, vaya. El equilibrio es un proceso, no el objetivo. Es ella. Murió por tu culpa. Nunca quise que saliera lastimada. Es tu oportunidad de redimirte. Siento algo arriba. Peter. Tiene el mismo efecto aquí. Sí. Supongo que sí. ¡Ah!
parece que estamos en Fist. Construí mi vida en torno a este lugar. Tal vez sea la última vez que vuelva a ver su vida. No lo merezco. Lee, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué querías? Venganza. Norman Osborn es el culpable de que mis padres estén muertos. Así que dediqué mi vida a hacer su vida un infierno. Lo siento, Miles. Ahí arriba. Esa es la fuente. Si despejamos esto, quizá podamos salvarlo. Que haber otra forma. Quizás. Tenemos una opción más. Si puedo transferir todo mi poder al simbionte, creo que eso lo neutralizaría. Liberaría a Peter. ¿Qué pasará contigo? Creo que lo averiguaremos. Bueno. Sí, es mi última oportunidad para decirte algo. Nunca te perdonaré. Simplemente no puedo. Pero ya no puedo seguir cargando este odio por ti. Arreglemos esto. Tú y yo. Si les gusta. ¿Por qué no me diste este poder antes? ¡Podría haberlo usado! ¡No te di esos! ¿No lo hiciste? Por confiar en mí. Sí, bueno, como dijiste, será mejor que valga la pena, ¿cierto? Quizá intenté hacer las cosas a mi manera alguna vez. No creo que pudiera ser un héroe convincente. No lo sabrás hasta intentarlo. Lo siento, lo lamento.
Pete? Lo hicimos. ¿Spider-Man, vamos? Miles. ¡Spider-Man! ¡Spider-Man, despierta! ¡Rápido! Yo me encargo. Esto es más que un traje nuevo. ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¡Miles! ¿De dónde salió esto? Sí, yo entramos a tu mente para liberarte del simbionte. Drenó todo su poder hacia él para salvarte. Parece que tuvo algún efecto. ¡Espera! ¿Ustedes dos trabajaron juntos? No iba a dejar que te murieras. ¡Miles! ¡Eso es! ¡Después de decirlo tantas veces! ¡Gracias! ¡Parece poco! No hay problema. Yo sé. No merezco a ese chico. Creí que te habíamos perdido. Debería agradecerte. Pasé años de mi vida consumido por la venganza. Y por eso lo perdí todo. Ustedes me recordaron que ese no soy yo. Cuando ayudas a alguien, ayudas a todos. ¿Y a dónde irás? A corregir las cosas. A tu manera. Vaya. Reformar a tu peor enemigo. No creo haber hecho algo así. Tal vez MJ tenía razón. ¿Por qué me necesitaría la ciudad si te tienen a ti? No lo sé. Creo que esta ciudad necesita a dos Spider-Man. Ya vámonos.